Buenos días y bienvenidos a MundoDesconocido.es. Magia negra entre la élite. Sé que algunos de vosotros pensáis que algunos personajes de la élite pueden estar utilizando una forma de magia destructiva, una forma de magia negativa, como popularmente y erróneamente se la conoce, magia negra. En los anales de la historia, y si la revisáis detenidamente, veréis que grandes monarcas, reyes, emperadores, líderes de grandes pueblos, presidentes, han tenido uno o varios magos a su servicio. Cuando estos trabajaban, lo hacían para servir a la causa de ese oligarca. Algunos eran meros charlatanes, otros auténticos magos que trabajaban para los intereses de su señor, y en no pocas ocasiones con la tarea de destruir a sus enemigos. Pero la gran pregunta es, ¿en la actualidad la élite sigue utilizando la magia? La respuesta es sí, y un sí rotundo. Fijaos, incluso de manera pública. Recuerdo que en el año 1992, yo era muy joven, cuando hubo aquel famoso conflicto con las Malvinas, por las Islas Malvinas, entre Argentina y el Reino Unido, digamos que hubo una curiosa imagen que me llamó mucho la atención, una imagen que se produjo en el Reino Unido. Un sacerdote protestante ejecutó un extraño ritual, lo pude ver, se pudo ver en las cámaras de televisión, un ritual de purificación y santificación de las tropas y el armamento pesado que tenían los británicos, en pro de obtener los mejores resultados frente al enemigo. Mirad, esto que hizo aquel sacerdote y que se hace muchas veces, en realidad es magia negra, donde un oficiante invoca a las armas para que los dioses de la guerra se pongan de su lado. Lo que sucede es que nuestra limitada visión lo observa como una mera bendición de las tropas, o eso es lo que dicen. Recientemente he tenido la oportunidad de leer un peculiar caso de un personaje bastante famoso. No famoso en España o no famoso quizás en Sudamérica, sino que fue un personaje bastante famoso en los Estados Unidos y reconoció hacer magia negra. E incluso reconoció que en 3 ocasiones a lo largo de su vida la utilizó para acabar con sus enemigos. Por cierto, algo que debió conseguir con bastante éxito. Vamos a contaros esta peculiar historia. Mirad, quizás os suene o no os suene mucho el nombre de Ben Bradley. Ben Bradley. Este tipo tenía un enorme poder mediático, un gran poder mediático en los medios de comunicación de hace bastante tiempo. Fue redactor ejecutivo del Washington Post desde la época del año de 1968 hasta 1992. La mujer de Bradley se llamaba Sally Quinn. Sally Quinn, esta es la señorita Quinn. La pareja llegó a tener incluso una muy buena amistad con John F. Kennedy, el fallecido, no, asesinado John F. Kennedy, del que, por cierto, sabéis que recientemente se han desclasificado documentos y misteriosamente han debido desaparecer toneladas de documentos sobre aquel suceso que le ocurrió a John F. Kennedy. Pero vamos a centrarnos en el caso de la señorita Sally Quinn. El padre de Sally fue un tipo bastante importante, un oficial de inteligencia que incluso llegó a crear o formar parte de la fundación de la CIA, tipo bastante, un peso pesado, conocido internacionalmente por haber capturado durante la Segunda Guerra Mundial al propio Hermann Göring, ni más ni menos que uno de los personajes más importantes del staff de la Alemania de Hitler. El padre de Sally llegó a ser comandante en jefe del 7º Ejército de los Estados Unidos destinado en Alemania, pero la hija de Sally decidió dedicarse al periodismo, llegando a ser una de las más notables periodistas de los Estados Unidos, muy conocida allí, muchísimo. Por lo general, Sally solía hablar de muchos de los artículos en los que escribía en el Washington Post sobre la conspiración, La conspiración, que aquí, como sabéis, bueno, pues dentro de España y otros países, cuando se habla de conspiración, todo el mundo dice, oh, la conspiración, no gusten, perdonen, pero la conspiración está en todos los lados. Y en Estados Unidos, por supuesto, se habla de ello de una manera mucho más natural, pues Sally ha hablado mucho de conspiraciones y de religión. En una publicación suya, Sally llegó a afirmar una cosa muy peculiar. Ella dijo que había asesinado por lo menos a 3 personas. Pero que nunca les había dañado físicamente, no los había atacado, no. Ella comentaba en aquel artículo que creía con firmeza en el ocultismo y que practicaba sus artes en círculos de poder, como este. Círculos mágicos de poder. En 3 ocasiones, esa magia fue con el fin de terminar con la vida de 3 personas. 3 víctimas que finalmente perecieron de manera fulminante. Vamos a contaros cómo ocurrieron estos 3 actos o estos 3 sucesos. Sally comenta que desde su infancia esta atracción ocultista le había llegado por parte de su madre, la mujer del oficial de inteligencia, del que hemos estado hablando antes. Pues la mujer del oficial de inteligencia se dedicaba activamente al ocultismo y a la magia negra, tanto ella como otros familiares de su madre. Solían hacer, cuenta Sally, que maleficios a otras personas que eran considerados por ellos como despreciables, o personas irritables, o mal vistas. Incluso afirma Sally, como en más de una ocasión pudo ver en la práctica los resultados de su madre, viendo cómo con aquellas artes la muerte le llegaba rápido a aquellas víctimas en las cuales centraban sus ataques mágicos. Sally no entra en detalles de cómo ejecutó el asesinato de estas 3 víctimas de las que os vamos a contar ahora, pero cuenta que la llevó varios días de trabajo dentro de uno de esos círculos mágicos ejecutar finalmente la obra. Vamos por partes. ¿Qué es lo que ocurrió en cada uno de los casos? Dice que la primera vez ocurrió cuando era una chica, cuando era una joven, una adolescente, y que por entonces pues tenía un novio. Y había otra muchacha, otra adolescente, que empezó a encapricharse del novio, algo que no le gustó a Sally. Vio cómo esta otra muchacha, de manera insistente y de manera pertinaz, intentaba literalmente quitarle el novio a Sally. Y Sally decidió cortar por lo sano con los conocimientos de ocultismo que aprendió de su madre, dirigiendo un maleficio a la muchacha, quien falleció a los pocos días. La segunda fue cuando la revista New York, una revista, un magazine, evidentemente en Estados Unidos, escribió un artículo de Sally, un artículo absolutamente negativo sobre ella. Sally entró en cólera, literalmente, y decidió utilizar la magia negra contra aquel editor. Por entonces el editor de la revista New Magazine era Clay Felker. Al poco tiempo el señor Felker murió de cáncer. Sally comenta que la tercera vez se lo hizo a una psíquica que efectuó un pésimo augurio sobre su hijo. Algo que la produjo un enorme enfado a Sally. Y decidió eliminar a aquella psíquica con sus artes negras. De tal modo que borrando a la psíquica borraría sus vaticinios. Nuevamente y por 3ª vez la psíquica falleció al poco después. Y murió, según dice Sally, de hemorragia cerebral. La pregunta que nos hacemos es si todo esto es un caso esporádico. ¿Es un caso esporádico o la élite utiliza fuerzas parecidas en rituales en beneficio personal, pasando por la destrucción de sus adversarios? Me consta que ejecutar malvados actos de este tipo crea un karma negativo. Y esto os lo digo para aquellos que estéis pensando en hacerlo. Este tipo de karma negativo acorta tu propia vida, como si cada ritual que haces impregnase al espíritu del oficiante hasta que finalmente acaba sufriendo en sus carnes lo que provoca en carnes ajenas. Es lo del que a hierro mata, a hierro muere. Insisto, las altas esferas rinden culto al mal ¿Acaso ese mal premia a esas altas esferas con poder, fama, honores, dinero, riqueza, gloria? ¿Acaso es así? Yo creo que quizás. Pero lo dejaremos hasta o en este punto. Como siempre decimos, sin más, desde MundoDesconocido.es, nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta pronto.